En Andorra, un hombre ha asesinado a su hijo de 15 años y ha herido de gravedad a su pareja y madre del menor antes de suicidarse. Todo ocurrió sobre las 6 de la tarde en la calle Estercuel, muy cerca del campo de fútbol. Allí aterrizó un helicóptero de emergencias para evacuar a la mujer, con heridas de gravedad por arma blanca, hasta el Hospital Miguel Servet de Zaragoza. Ingresó en la UCI de traumatología. 3 horas después, el parte médico indicaba que se encontraba en estado muy grave, pero estable. Según fuentes del Salud, la mujer de 39 años tendrá que ser intervenida. El hombre de 41 años intentó suicidarse lanzándose por la ventana del cuarto piso de su domicilio. Fue trasladado con vida hasta el Hospital Comarcal de Alcañiz, donde falleció poco después. Por un nuevo asesinato de violencia de género, asesinato machista. En este caso ha sido un joven andorrano. Su madre todavía no sabemos cómo está. Y lo único que queremos decir es que, por desgracia, nos ha tocado en Andorra gente que conocemos y que estamos todos muy, muy hechas polvos. Y me alegra ver la juventud y la concienciación que estamos consiguiendo con actos como este, porque ver tantos niños jóvenes y tanta juventud acompañándonos en un día y por unos hechos tan dramáticos como el de ahora. Muchas gracias y esperemos que podamos darle ese empuje a Gema y pronto la tengamos de vuelta. Pues que una chica encantadora, implicada en su pueblo, y una andorrana, es que es una andorrana la que está, no sabemos a estas horas si todavía está viva o han conseguido mantenerla con posibilidades de vivir, y que un chaval en su plenitud se ha ido, ¿no? A manos de un desgraciado, por no decir otra cosa, que una triste tarde, un 7 de agosto, ha decidido pues será la vida de dos personas, ¿no? En estado de shock, tristes, abatidos, con rabia, con indignación, y una sensación de impotencia y tristeza muy grande. Por desgracia, en Andorra pues nos ha tocado vivir esto u otros casos que parecen que no tienen que ver con un pueblo como el de Andorra, y de repente un día normal recibes la llamada en la que te informan de esto y no das crédito. El Ayuntamiento de Andorra tiene una postura muy clara, una postura muy firme, y que somos contundentes con este tipo de actos tan denigrantes, y trasladar nuestra cercanía, afecto, apoyo a la familia. En su día se hizo una ley contra el terrorismo de ETA. Yo creo que va siendo que se haga una ley contra el terrorismo machista. La reacción de la ciudadanía de Andorra fue expresar su rechazo a lo sucedido con una concentración en la Plaza del Regallo convocada por el Bajo Aragón Feminista. Marcharon hasta la Plaza del Ayuntamiento. Esta imagen de repulsa se volverá a repetir en Alcañiz con otra manifestación. El Ayuntamiento de Andorra, por su parte, ha convocado pleno extraordinario para decretar luto.